Ok, ¿qué tal todos? Pues aquí estamos nuevamente en Java One en este año 2015. Pues tenemos aquí de invitado en J Español a Freddy Guime. Freddy Guime es Java Champion y líder de la comunidad de usuarios de Chicago. Así que cuéntame, Freddy, ¿qué te ha parecido hasta el momento Java One? Bueno, estamos por empezar, ¿no verdad? Porque ya comienza el día lunes. Pero hasta ahora ha sido una experiencia muy, muy agradable. Cada vez que uno viene aquí a la conferencia de San Francisco, uno logra encontrarse con todas las personas que tú has hecho una amistad, ¿no? Y entonces, en esta amistad tú siempre la continúas en correos electrónicos, en email, en different distribution lists. Pero es súper, súper increíble volver a ver a esas personas, seguir los proyectos que tú comenzaste y buscar entre cosas como apoyo o a veces recursos. Entonces, cuando esta conferencia es súper importante para nosotros, que nosotros corremos el Java Users Group de Chicago, súper importante para saber quién está out there, quién podría venir a visitarnos, quién quiere venir a Chicago a hablar de las nuevas tecnologías, y nos pone al tanto de todas las cosas que están pasando a nivel de development, que todavía a lo mejor no son conocidas en el público, pero que ya vienen. Entonces, es increíble estar aquí. ¿Qué promete lo que es todo el ecosistema Java para lo que viene en el 2016? Sí, está bien interesante porque este año Oracle se está concentrando bastante en cloud. Y ese es el mensaje que estamos recibiendo, que cloud es donde quieren ir. Y tratan de crear toda la infraestructura de una manera que puede soportar de una manera consistente todos los productos que son hechos en Java. Entonces, escuchando el mensaje de Oracle, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es sentarnos y ver cómo funciona en el ecosistema que hay ahorita, porque generalmente para Cloud Solutions hay alternativas, ¿no? AWS, you know, Cloud Foundry, pero ahora Oracle se está posicionando como decir, nosotros somos los stewards de Java y vamos a crear un cloud que es que va a funcionar y que va a soportar todo lo que es Java. Y es algo interesante, nosotros estamos al pendiente de qué es lo que va a pasar. Y por último, ¿qué mensaje le darías a la comunidad pues de habla hispana, especialmente a la latinoamericana que tenemos allá en todo el sur de Latinoamérica, Centroamérica? Al sur, todo lo que está en el borde. Bueno, lo primero es que sigan programando. Eso es lo primero, porque hay cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer. Y cada vez que una comunidad decide, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto de aquí, cosas increíbles pasan. Por ejemplo, la comunidad brasilera, ¿no? Donde está Bruno Sousa, todos tienen bastante jokes corriendo ahí, ¿no? Han hecho contribuciones al lenguaje, han cambiado el lenguaje, la manera que funciona, la manera que nosotros todos trabajamos, ha sido porque la comunidad latina en ese nicho se ha puesto todos together, ¿no? Entonces todos se han puesto juntos y han decidido, vamos a hacer un cambio. Y cuando eso pasó, eso no pasa en todos los días, eso no pasa en muchas otras culturas, pero de la manera que nosotros trabajamos, de la manera que los hispanos somos, es muy fácil tener a un líder, decir, vamos a hacer esto juntos y vamos a trabajar todos esto juntos. Y cuando eso pasa, cosas increíbles pasan. Y no creas, aquí en Estados Unidos todos toman cuenta. Todos saben, por ejemplo, que el Brasil Job ha hecho tantas contribuciones, ¿no? y son muy respetados en este medio. Y eso no debería ser extendido solo a Brasil, debería ser extendido a todos los de Latinoamérica, a todo programador hispano que está aquí, que puede decir, ¿sabes qué? Puedo trabajar en esto de aquí, puedo contribuir, y no tienes que ser un super genio para hacer nada de estas cosas. No, todo lo que digas, ¿sabes que voy a contribuir un poquito todos los días? O no, ni siquiera todos los días, una vez cada semana, una vez cada mes. Porque somos tantos, podemos hacer una gran diferencia. Excelente, excelente. Al final yo creo que también se resume todo al eslogan que tenemos en esta comunidad sombría, le llamo yo, de la de habla hispana. Y el lema es Java en español, un lenguaje, un idioma. Java en español. Perfectamente, lo has dicho muy tal como es. Bueno, muchas gracias, Freddy. Estamos ahí siempre en contacto. Ya, muchas gracias. Y, pues, sigan programando y contribuyendo, ¿ah?